¿Qué tal, gente? Nos encontramos en Blaster Records. ¿Para qué? Para grabar un día en Blaster, gente. Se va a meter una parrillita acá con toda la gente. Nos va a contar los proyectos que se vienen sobre Saramay también, de hecho, que vamos a conversar. Así que ya saben que se viene ya. Acá el viejo está haciendo la parrilla, ya está preparando todo. La real bajona con toda la gente de Blaster ahí, activos. Y todos aéreos ahí. Bueno, ¿cuál es la receta del día de hoy? Vamos a pedir piernitas de pollo, alitas y una carne que por ahí tenemos guardada. Papitas así a la persona. Uy, listo, para la gente. Está saliendo el solcito, cabrón. Eso es la que pinta justo hoy día y ya vamos a disfrutar con toda la gente. Ahí el visero también. En todos ahí la gente. Vamos a ver, están grabando, están pintando un mural también, ¿no? Acá pintando. Ahí vamos, vamos a ir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Apoyando a Black Star. Pintando, ¿verdad? Ah, la van a pintar todo, ¿qué está haciendo? Todo, mirá, el graffiti. Bien ahí, está proyectado ahí. ¿En cuánto lo termina, mano? Ahorita, 10 minutos. Ah, ahorita lo terminas ahí, súper sí, rápido, mi causa. Bien ahí, ¿ah? Bien ahí con el programa. Bien. Éxitos, ¿ah? Gracias, mano. Rótalo en la casa. Así es. La que está. Perú. También ahí hay dinero como mierda, mano. Sí, pero por la vía legal, ¿no? Claro, claro. Todo con papeles. Otro día fui a un evento en San Miguel y había cannabis medicinal y estaban vendiendo ahí en la feria. A mí me dan eso, ¿no? ¿Ahí te dan eso? Sí, los de Ambar Natural. Ah, para los cabros. Bien ahí. Ah, ya. A ese hombre le daban, por eso crecieron así. No, quería conseguir para ti porque tú eres mi cabrón. No te juzgo. Así que también ahí, coyote en todos los negocios. Está activado, bueno, la marcha estaban como patrocinador, creo, ¿no? Es parte de mi vida, cuñado, puta. Cuando ya vi que... Man, la marcha es ese porque Iván quiere. Puta, ¿por qué no invertir nosotros en la marihuana? Claro. Ahí está todo. ¿Cuánto dinero haría el país con toda la hierba que hay acá? Y acá hay rica. De hecho, aquí es la mejor. Imagínate que así no sea para Perú, que sea para exportarla, ¿no? ¿Sí o no? Esa lista va a ser para la Colombia. Colombia vende toda la marihuana en Canadá porque en Canadá no se abastecen de marihuana, ¿no? ¿Por qué Perú no pasa lo mismo? O sea, si un campesino siembra papa y le pagan 15 o 20 céntimos por un kilo de papa, puta, ¿por qué no sigue sembrando papa? Pero también ten tu paralelo, puta, con tu permiso o algo para tu comunidad o algo, que tu comunidad pueda sembrar cierta cantidad de marihuana y se pueda exportar. Por cada kilo esa va a ganar 700, 800 soles en vez de 15 céntimos. Claro, bro. Imagínate que siempre, puta, toda una parcela de puta, ya tienen para... ¡Ganado! O sea, todo el pueblo, puta, y es algo legal, porque se puede vender en el resto del mundo. No es poca, ¿no? Es algo legal. El Estado es tan huevón que, puta, no se pone a pensar en esa huevada. A la firma, pero... Porque con pequeño, puta, estaría ganarazo, tendría, puta, mucho más dinero. En realidad traeríamos a personas que dan cursos, seminarios, enseñar a cultivar. Haría más trabajo todavía, mano. Por supuesto, como te digo, incluso el valle que hay en el Perú, según estadísticas, puede ser el pulmón de todo el mundo. O sea, sería el estresador de todo el mundo tranquilamente. Alucina. ¿Pero sabías esa vaina? Sí, claro. Pequeños detalles que no sabías, ahora te vas a dar el rato, lo mismo. Gente, nos encontramos en Blaster, ahorita es un poco de galardo del estudio, mi casa está ahí activo. ¿Cómo estás, mano? ¿Qué tal? ¿Todo bien, mano? ¿Qué proyecto tiene? Ahora que hemos empezado, ahora si aún no me conocen, es Calum, un nuevo artista acá de Blaster Record, que viene de la nueva sangre a dar todo, para que ustedes vean la sangre. Y nada, si viene así un tema con Sacre, que es un perreo, también Freeman, y muchos temas, y tengo un EP también que se viene con Vlad, y nada. Un montón de temas de mi parte para que lo gocen, ¿verdad? Invita a toda la gente que decía. Ley, vean ahí Calum Baby, Calum.oficial, para que lo busquen también en Blaster Records. Tengo un montón, ya van como dos, tres temas sueltos y Prenda de Oro, que es con Ray Monty. Bueno. El pequeño Ring White dice que eres malo, tanto que se lo queda. Tanto que se lo queda. Voy a hacer mi propio lugar, la gente ya sabe. Bien, bien. Es la que toca. Así que nada, vamos a seguir acá viendo la gente, mano.
Bueno, antes de llegar, chequen el. Ahí el. Chequen todo el cuadro, gente, me cambian el tío Coyote ahí. Legal. En todas. Vamos. Acá la gente está chambeando, mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Acá moviendo los temas, los estrenos que se vienen de los artistas que vienen. Acá ustedes monitorean todos los flyers, todo lo que se va a subir a la fuente de Blaster, toda esa vuelta. Acá estamos planeando los flyers, ordenando todo, ¿no? Como debe ser. Bien, ahí. Acá hay un estudio también, ¿no? Sí, hay un estudio. Ahí están chambeando, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? Están chambeando un video ahí, por ejemplo. A ver, se puede, gente. Visita. Derrota. Uy, estás en plena chamba, no vamos a agarrar, censurado. Te voy a cachar, no voy a mentir. Dame una señal y voy tras de ti. Te voy a enseñar. En la oscuridad te voy a partir. Te voy a cachar, no voy a mentir. Dame una señal y voy tras de ti. Te voy. Me falta el último. Que sude, mano, porque es sin toca el calor, brother. Toca la. Ya, causa, vas a ver mi pre-coro. Va a ser mi pre-coro. Tú lo vas a escribir encima. No, Zafre, el arma secreta. ¿Como Nelly o como Lele? Como Lele. Está bien, me gusta. Lando haciendo la magia ahí, siempre. No falla, mi causa Lando. Voy a subir por un vaso de agua. Mi parte ahí. Al primer verso le metes tú. No voy a mentir, dame una señal. Tráete, Enrico. En la oscuridad, partir, anchar. Dame una señal. Hoy algo bien rico vas a sentir. Ah. Estoy pensando tenerte en mi cuarto en cuatro. Sabes que en mi cama te parto. Si estás con otro no te marco. Termina de hacerlo y te llamo. Y estoy pensando tenerte en mi cuarto en cuatro. Sabes que en mi cama te parto. Si estás con otro no te marco. Termina de hacerlo y te llamo. Pues yo no te amo, pero cachamos directo al grano. Dice que me ama y no tiene corazón. Vice. ¿Sí? Sí. Ya, voy a hablarlo ahora. Púlelo al toque para. Dice que me ama y no tiene corazón. De ti fue algo bien rico, vas a sentir. Estoy pensando. De mi cuarto en cuatro.
Yo sé que lo de nosotros no es nada serio. Que nadie se entere, baby, deja el misterio. Si quieres cachar eso ya es tu criterio. Oh, vamos a hacerlo sin ropa, calato. Quiero metértelo a cada rato. Yo te y yo tenemos un contrato. Es que en la cama los dos nos matamos. Ay, no tiene corazón. La yema del la se apagó de repente. Mi loquita ya no te puede amar. Hay un principio, también hay un final. Y ahorita lo de nosotros ya no da para más. La llama del la se apagó de repente. Mi loquita ya no te puede amar. Un favor te pido. No quiero contigo. Tienes que alejarte y no hablarme. Adiós, me despido. Un favor te pido. No quiero contigo. Tienes que alejarte y no hablarme. Adiós, me despido. Mami, ya no puedo seguir con esto. Te soy honesto. Adiós, lo lamento. ¿Pa' qué voy a mentirte? Hey, ya no quiero sentirte. No, lo de nosotros, baby, se acabó. Era acá del bowling. ¿Hace cuántos años tienes aquí el bowling? 30 años, ¿eh? ¿Podrías contar algo acerca del bowling? ¿A quién era conocido en el bowling? Angie, cuando tenía 14. ¿Calígula? No, Calígula paraba ahí arriba. Manja, y he visto la serie Calígula y se le la casa, que estaba conocido el verdadero Calígula. El verdadero, el asesino, el ángel vengador es un cabro. Escúchate. Yo he visto la serie. No, pero firme, el ángel vengador es un cacanero. Espérate. Yo no conozco nada de esa porquería, primo. No, ya bueno. Yo quería a uno en la época podía buscar qué opción tener para buscar dinero y así lo buscó el fácil. Me llevo un cabrón, qué maricón. Ya, ahora cuéntame algo de acá, Escucha, de acá, de Blaster. Acá, esta casa era de Pello. Esta casa. Escúcheme. Esta casa era de Pello Rosellón. Y esta piscina la hicieron con pañales. Ya. Esa piscina que está ahí. Escúcheme. Acá vivía Pello y vivía con su mamá, su papá. Y lo único que pasaron fueron tragedias. Acá han muerto personas. Son dos personas han muerto acá adentro. La mamá y el papá de Pello. Todos los días jalaban cocaína. Todos los días. ¿Quién? ¿Su mamá y su...? Júntate. Por eso esto se inhabilitó durante muchos años. Hasta que llegó él y chapó toda la parte de arriba, ¿no? Porque para mantener todo eso, solamente hay que ser allí como coyote, pero no. O sea, ¿a quiénes han burreado? No digas nombre, pero gente muy conocida habrán burreado acá. No, su madre, de hecho. ¿De la televisión? Sin palabras. Estamos en el piso 9 donde se escribe la historia. Ya tú sabes el dicho, poquita come y le meto la pinga. Y en eso que se le da la mano, pa, por todo. Pa. ¿Por qué? Pa. Y lo agarra. ¿Por qué? Pum. Sí. Había una barrera ahí. No, pero era la puta madre. Puta la raco. Yo pensé que había morinado ahí. ¿Lo escucharon, hermano? ¿Cómo
compadre. Pásate, pásate. ¿Qué vas a enganchar, ¿eh? 4-9. Vamos, ahí. Ah, ya. ¿Qué tal? Gente, este ha sido un día en Blackstar y estamos cagados con Coyote, mano. Gracias por todo, por la parrilla, todo de rompe. Me ha pasado de puta madre. Sí, la gente invitarlo a hacer una concierto de Saramayo, es el 3 de diciembre en Trujillo, el 4 en Lima, el 5 también en Lima. Ya saben, las entradas están a la venta por Joy Nas. O si quieren un box o algo, lo contacten directamente conmigo. Ya saben, aseguren ahí con Saramay que es lo que se viene, están rompiendo todo, gente. Si viene Saramay van a resaltar, van a reventar todo. También, ¿sabes dónde va a ser el local? En Barranco Arena. Ya, lo que es el mejor local, el mejor sonido, la mejor pantalla, el mejor sitio, ¿no? La mejor fecha, la primera semana de diciembre, ¿qué más queremos, bro? ¿Qué más quieres? Pero ya vayan a conseguir sus entradas ahí en Joinas, ya saben, gente, Saramay en todas se rompe. ¿Vamos a cubrir el evento o nada? Hecho, causa. Esa es, camerín y todo, primo. Uy, ya estamos. Antes y después, primo. Esa es, ahí le metemos, gente. Vamos a cubrir el evento, vamos a estar ahí. Si quieren ir, acompañarnos, salir en el video, ya saben, ya sus entradas en Join, la gente que se viene fuerte del evento. Gracias por todo, hermano. Gracias de nuevo otra vez. Se rompe, causa. Ahí nos vamos coordinando otras cositas por ahí. Claro. Que se viene, invita a toda la gente, sigue a Blaster Records, hermano. Que sigan a Blaster Records, se suscriban al canal de YouTube y le den suscribirse a la campanita para que se enteren todo lo que está saliendo. Ya saben, ya seguirlo, gente, y rótalo.